haciendo referencia a la iglesia universal y pongo congregación siendo referencia a la iglesia local. Solo que vamos a estar viendo esto, pero primero pensaban que se me había pasado por alto, ¿verdad? Versículo de memoria o versículos de memoria. Y pues, en estos días que han pasado, ¿verdad? yo sé que se han, bueno, nos hemos pasado comiendo, ¿verdad? Y se nos va el azúcar para el estómago y no se nos queda en la cabeza, ¿verdad? ¿No? Solo que, o la sangre, imagínense, se lo va para el estómago y no queda nada en la cabeza para poder memorizarnos. ¿verdad? Entiendo todo eso. Ok. Respon eh, bueno, dije relaciones, pero son responsables, responsabilidades, hermano, perdón. Responsabilidades cristianas hacia la iglesia. Responsabilidades cristianas hacia la iglesia. Y los versículos 7 al 11 nos habla aquí el apóstol Pedro. Recuerden que Pedro les está escribiendo a los expatriados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 nos habla de esto. Esta gente fue gente que fue este, desparcida, hubo bueno, una desparción, ¿verdad? Por causa de la persecución que hubo en Jerusalén. Hechos capítulo 8, versículo 4 nos habla de eso. Y algunos de estos cristianos todavía no habían llegado al punto de la madurez, todavía no habían llegado al punto de conocer toda la doctrina básica de la iglesia. Aún así, ellos fueron dispersos por diferentes lugares, como dice en versículo 1, por Ponto, Bitania, por todos los lugares. Y cuando llegaron a sus lugares de destino, algunas congregaciones fueron establecidas. Pero esta gente o estos hermanos en Cristo, algunos de ellos aún todavía no eh, habían encontrado una estabilidad espiritual en su vida, todavía les faltaba. Y entonces, aparte de eso, Nerón, el cual era el imperio romano en ese tiempo, estaba persiguiendo a los cristianos y había uh, mucha persecución hacia los cristianos. Por eso el versículo que nos hemos aprendido en memoria, ¿verdad? Que no debemos de sorprendernos cuando nos viene un fuego de, de tribulaciones, de diferentes cosas en nuestra vida sino que debemos estar contentos, alegres, porque para eso nos ha llamado el Señor Jesucristo. Recuerde lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. El que desee vivir una vida piadosa, es decir, una vida cristiana, habrá de sufrir persecuciones. Eso lo tenemos que entender. Jesucristo le dice a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 18, si a mí me persiguieron, haciendo referencia a él mismo, si a mí me persiguieron, Qué es lo que esperan ustedes de, de sí mismo, ¿verdad? ¿Los van a perseguir por vivir la vida cristiana? Solo que ese es el punto que Pedro está tratando con los hermanos eh, de aquel entonces. Número uno, hermanos que aún todavía no habían llegado a la madurez, y segundo, hermanos que estaban pasando persecución. ¿Cuál es el resultado cuando esto ocurre en una vida de un cristiano recién convertido? Pues se desaniman. Comienzan a dudar que si acaso realmente han hecho la decisión correcta en su vida, si acaso ellos han hecho lo que Dios quiere que, eh, que ellos hagan, como hace tiempo atrás estuvimos hablando, ¿verdad? Hay personas que este, vienen al cristianismo, les comienzan a pasar varias cosas en su vida y inmediatamente culpan a Dios por lo que está pasando y culpan a Dios por causa del cambio que han hecho ellos en su vida, dando a entender que el cristianismo... No es algo de Dios, sino que la, lo que le está aconteciendo en ese momento es a consecuencia de que han ido en contra de la voluntad de Dios, pero es en contra de su conciencia la enseñanza que le han enseñado a ellos. Eh, nosotros que ya tenemos un poquito de edad y que hemos salido de la rama del catolicismo, recordamos cuando el sacerdote se paraba en el púlpito y nos decía, ¿verdad?, que yendo a... A otras iglesias, como decían ellos, era pecado, pero pecado mortal. ¿Recuerdan eso, esos dichos? Que era un pecado mortal, que era un pecado severo, un pecado este, fuerte, si acaso nosotros <coughs> íbamos a diferentes lugares, aparte de la iglesia de, de católica. Solo que entendemos esto, ¿verdad? Es, esa conciencia fue molada a una manera de pensar, a una manera de actuar. Y por lo tanto, cuando venía algo a lo contrario a ello, entonces ya venía la duda, ya venía la acusación de nuestra conciencia, porque la palabra de Dios ya estaba redarguyendo Hay que entender el trabajo de la palabra de Dios. Ya entra y comienza a redargullir. Y al redargullir ya nos está dando a entender que estamos mal. Y por lo tanto, entonces, comienza la culpabilidad y comienza ya lo demás. Bueno, nuestros cristianos se encontraban en este punto. Recuerde que la mayor parte de ellos habían venido este, del paganismo. Si eran gentiles, si fueron gentiles, habían venido del paganismo. Si fueron judíos, habían venido del judaísmo, es decir, de la ley este, de Moisés. Y habían salido de un grupo radical, un grupo este, de los fariseos o los saduceos, que también estaban este, un poco, bueno, no un poco mucho mucho legalistas en su forma de presentar la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo trata con esto en Colosenses capítulo 2. Bueno, miramos nosotros entonces, ¿verdad? Que ahora se está tratando de, de enseñar a este grupo y llegamos al punto en donde el apóstol Pedro está enseñando concerniente a las responsabilidades cristianas hacia la iglesia. Y noten lo primero que el apóstol Pedro les dice. Dice que deben de ser qué? Sobrios. Es decir, prudentes. Y esto es en el versículo este, 7a. Deben de ser sobrios, prudentes. Esta es una palabra muy interesante aquí. Es decir, que el cristiano debe de tener precaución. Desde el momento que él entra en el cristianismo debe de existir precaución precaución, cautela, ¿verdad? Es decir, un dominio propio. Pero recuerden que el dominio propio viene por medio de la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, perdón, capítulo 1, versículo 5, dice, y añadir con toda diligencia vuestra fe, ¿qué? Virtud, conocimiento, dominio propio. Esta es la palabra que andaba buscando, templanza. Y noten que la palabra, este, primeramente tiene que haber un cambio interior en nosotros, es la palabra virtud. Cambiar la moralidad nuestra. Y luego eh, añadir la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a venir, es como una computadora. Le quitas todo lo interior a la computadora y la vuelves a, como en inglés se dice, you boot up. Vuelves a, a volver a la computadora, que venga a tener la computadora fuerza, ¿verdad? Y ya le comienza uno a poner cosas nuevas. Esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que va a producir dominio propio en uno. Es lo que nos va a dar la templanza, la cautela, el cuidado en nosotros, ya conteniente en varias cosas. Y esto es donde viene eh, la prudencia de uno. Ya miramos las cosas con, un, con una perspectiva diferente. Ya no. Entramos a las cosas inmediatamente solamente porque queremos entrar, sino que ahora, y el texto que me estoy acordando se encuentra en Deuteronomios, capítulo 13, versículo 14. Aquí está hablando concerniente a una investigación de una persona sobria, una persona prudente. Dice: Tú inquirirás y buscarás, preguntarás con diligencia y si pareciere verdad, cosa cierta, con tal abominación se hizo en medio de él, pero no en el proceso de la persona. La persona tiene que inquirir. Tiene que indagar, tiene que investigar y luego tiene que buscar. Esta palabra indica, ¿verdad?, que se lleva más de solamente investigar. Tiene que entrar en, la, en los lugares en donde debe entrar para tratar de ver este qué, cuál es la verdad. Y aparte de eso dice tienes que preguntar. Recuerden que las preguntas son necesarias para poder llegar a una conclusión. Solo que aquí hay tres cosas que nosotros como personas prudentes, personas sobrias, necesitamos que hacer: inquirir, necesitamos que investigar, necesitamos que buscar, necesitamos que preguntar para poder llegar a la verdad. Porque no solamente porque me lo dijo tal fulano, no solamente porque me lo predicó el predicador, no solamente porque me lo enseñó el anciano, quiere decir que yo lo debo de aceptar, sino que tengo que investigar. Y eso lleva, ¿verdad?, a lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 11. En Hechos capítulo 7, 17, versículo 11, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Hechos capítulo 17 y versículo 11 dice de la siguiente manera. Dice Hechos 17, 11: Y estos eran más nobles que los que están, estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que los, las personas de este lugar no solamente al escuchar creyeron, sino que ellos investigaron. ¿Y qué es lo que investigaron las escrituras? Para ver si acaso lo que se estaba predicando, lo que se estaba enseñando, estaba de acuerdo a lo que Dios dice. Esto es ser prudente, esto es ser sobrio. Recuerden el texto que usamos hoy en, las, en esta mañana. Escudeñalo todo retener lo bueno y rechazar aquello lo cual no tiene provecho en nuestra vida. Esto lo dice primero a los tesonicenses, capítulo 5 y versículo del 20 en adelante. Solo que entonces una responsabilidad que yo tengo como miembro del cuerpo de Cristo Jesús es de ser prudente, el ser sobrio. ¿Y por qué le dice Pedro esto a la iglesia, a la congregación, a los hermanos que le está escribiendo? Porque ellos aún todavía no habían llegado a ese punto, hermanos. De, de estudiar, de investigar en su vida, concediente a las cosas del Señor. Y recuerde que en aquel tiempo no tenían la Biblia como nosotros la tenemos, la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios fue comunicada, fue pregonada por boca de los apóstoles. Jesucristo le enseñó. Y al rato vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Solo que no voy a decir mucho de esto, pero Jesucristo le enseñó a los apóstoles, los apóstoles le enseñaron a la iglesia. Solo que entonces ellos tenían que estar seguros de lo que se le estaba diciendo, lo que estaba comunicando, que fuera cierto. La segunda carta de Pedro ya trata más con falsos maestros. Y esos falsos maestros no solamente eran falsos maestros de afuera, de la iglesia o del cuerpo o de la congregación, sino que también dentro de la iglesia existían falsos maestros. Así como lo dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 29 en adelante, y también como lo dice Pedro en Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 1. Solo que entonces miramos nosotros que ellos tenían que hacer eso. Segundo, miramos nosotros que ellos tenían que velar la oración. te ve tenían que velar en la oración otra responsabilidad que yo tengo como cristiano muchas de las veces nosotros tomamos la oración hermano como una cosa que no tiene importancia la oración es algo importante en mi vida y debe ser importante en su vida primera de, primera de Juan capítulo 5 versículo 14 note lo que Juan dice concerniente a esto Primera de Juan capítulo 5 y versículo 14 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto es el cristiano. El cristiano, nosotros los cristianos tenemos la confianza de que si oramos al Señor, el Señor nos va a oír. Y claro, verdad, que tiene que tenemos que entender que tenemos que estar en Jesucristo, tenemos que estar haciendo su voluntad para que nuestras oraciones puedan ser oídas. Pero esto es un privilegio que yo tengo como hijo de Dios. Es un privilegio que usted tiene como hijo e hija de Dios, que puede ir a Dios en oración y Dios le va a escuchar. Claro que si usted pide conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos que velar en ellas. ¿Qué tanto tiempo oraba el judío? Salmo 55, versículo 17, dice que oraban en la mañana, a mediodía y por la tarde. Tres veces al día oraban. Usted recuerda cuando Daniel estaba de prisionero allá en Babilonia. Él abría su ventana y se fijaba hacia a rumbo a Jerusalén y oraba tres veces al día, dice. Capítulo 6 de Daniel habla de todo esto. Oraba a Jehová tres veces al día. Ahora esto no quiere decir que solamente tres días al día debemos de orar. Porque en el Nuevo Testamento, primero a los tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17, dice que debemos de orar como? Sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Orar constantemente. Cuando nosotros... Necesitamos que ir a Dios para pedirle por algo, quizás algo que vamos a confrontar, a entrar. Y tenemos el privilegio de ir a Dios y Dios nos habrá de escuchar. Jesucristo nos viene a poner el ejemplo. Cuando Jesucristo se siente solo, triste, ¿a dónde va? Marcos capítulo 1, versículo 35, dice que Jesús iba a las montañas solo para orar. Lucas capítulo 6 versículo 12, cuando Jesús ya se confronta con la tarea de escoger a sus doce discípulos, noten lo que hizo primero, fue y oró al Padre ¿Para, qué? para que Dios le pudiera ayudar en escoger a hombres que pudieran transformar, que pudieran este, hacer el trabajo que necesitaba que hacer. Jesucristo oró cada vez que se confrontaba con algo difícil en su vida. Recuerda en el monte de Getsemaní, Mateo capítulo 26, se llevó a Juan y a Pedro y se los llevó para que ellos también oraran. Pero Jesús fue y oró. Él oró una oración de pasión porque él estaba listo para pasar por algo tremendo en su vida. Él iba Iba a ir a la cruz, iba a morir por todo el mundo entero, iba a llevar y llevó los pecados de todo el mundo en su carne, dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 3. Y esto le vino a causar a, a Jesucristo, ¿verdad?, una gran ansiedad, dice el versículo 38 de Mateo, capítulo 26, versículo 38. Y menciono todo esto para que miremos que Jesús a cualquier momento que estaba delante de él una tarea, él oraba. ¿Y qué se espera de nosotros? Que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. <laughs> que debemos de perseverar en la oración, dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4 y versículo 2. Perseverar en la oración. Debemos de orar continuamente, velar en la oración. Mi pregunta hacia mí y a usted, ¿verdad? ¿Qué tantas veces oramos por día? ¿Qué tantas veces? Algunos cristianos ni aún oran cuando se sientan para comer. Y comemos tres veces, bueno, algunos, ¿verdad? Tres veces al día. Otros un poquito más, ¿verdad? Pero como quiera, necesitamos que orar por lo que Dios nos ha dado. Y la oración hacia las cosas que Dios nos ha dado para consumir, ¿verdad? Como alimentos. En primera de Timoteo, capítulo 4, dice que debemos de orar por los alimentos. Todo lo que Dios nos ha dado y que esté preparado para comer, debemos de orar antes de comer. Pero también miramos nosotros que, <coughs> que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 4, el versículo. <coughs> 8, dice así, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, ferviente amor. Esto es algo, hermanos, que también es importante entre nosotros. Amor, ferviente. Note la manera en cómo lo pone este escritor. La palabra amor aquí, la palabra agape, Significa un amor benevolente. El amor benevolente es el que Dios ha demostrado al mundo. Un amor benevolente es un amor que se demuestra hacia el, la persona, quien necesita que demuestre ese amor, este, manifestándole a la persona o dándole a la persona lo que necesita y no lo que quiere. Por ejemplo, todos nosotros nos conocemos bien uno al otro y sabemos bien ya qué cosas necesitamos uno del otro. Entonces yo debo de tener un ferviente amor así a mi prójimo, hacia mi hermano o hermana y dándole lo que ellos necesitan. La manera de presentar las clases, la manera de presentar las predicaciones, ese es un ferviente amor, porque yo le estoy dando a ustedes. Lo que todos necesitamos, de escuchar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios venga a moldarnos, venga a madurarnos a como Dios quiere que nosotros lleguemos a ese punto. Ese es un amor benevolente. Pero aparte de eso, ¿verdad? Gálatas 6,10 dice que mientras tengamos oportunidades, hacer bien, y eso hacer bien, ¿verdad? Es un tipo de demostración de amor. ¿Qué es lo que necesita mi hermano, mi hermana? No lo que pide y que pide por causa de deseos propios. Hay cosas que nosotros pidemos, ¿verdad?, en nuestras oraciones, y no necesitamos esas cosas, hermano. No las necesitamos. Porque, Pero porque somos personas, ¿verdad?, que queremos y deseamos, pidemos. Pero Dios... El que mira todo y sabe todo, sabe bien qué es lo que yo necesito. Bueno, así también nosotros, como hijos e hijas, ¿verdad? Hermanos en Cristo, debemos de enseñar un ferviente amor unos a los otros. Y luego, note lo que dice el versículo 9. Esto, esto es algo interesante. <coughs> versículo 9 dice: hospedados los unos a los otros sin murmuración. Hospedados. Y hay que entender, ¿verdad? Hay que entender que en aquel tiempo, hermanos, pues andaban muchos de aquí para allá y de allá para acá, andaban viajando y principalmente los que andaban predicando y enseñando el Evangelio. ¿Se imagina usted al apóstol Pablo en su primer viaje misionero? Él llevó este a Bernabé y a su sobrino Juan Marcos. ¿En dónde creen ustedes que ellos se quedaban? ¿En el Motel 6? Y cuando ellos llegaban a ciertos lugares en donde había congregaciones establecidas, porque ya en segundo viaje que fueron, dice que salió Pablo y Silas, y Bernabé y Juan Marcos salieron por otro lado, pero dice que fueron a confirmar a los hermanos que ya, a las congregaciones que se habían establecido. Y aquí es donde viene la palabra hospedaje. No tienen como Juan, el apóstol lo pone en la tercera carta de Juan, capítulo Bueno, tiene solamente un capítulo, ¿verdad? Pero no lo que dice el versículo 5 en adelante. <coughs> la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, amados, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encomendarlos como es digno de su servicio a dios para que continúen su viaje porque ellos salieron por amor del nombre de él y este él es jesucristo sin aceptar nada de los gentiles nosotros pues debemos de acoger a tal persona para que cooperemos con la verdad y la palabra cooperemos ahí, hermanos, eh, ustedes bien saben a lo que significa, ¿verdad? Solo que entonces aquí está hablando de hospitalidad, de hermanos. Ya conocen el texto de Hebreos capítulo 13, versículo que es 2, que debemos de dar hospedaje a los hermanos porque quizás estemos dando hospedaje a ángeles. Y claro que ahí el Escrito se está refiriendo al caso de Abraham. ¿Recuerdan cuando Abraham le dio hospedaje a tres varones? Y eran ángeles de Dios. Génesis capítulo 18. Y Lot también le dio hospedaje a dos varones y eran ángeles de Dios. Génesis capítulo 19, versículo 1 al 3. Pero claro, ¿verdad? Que hoy en día, como cosas que pasa y todo, ¿verdad? Uno tiene que tener cuidado. Y no estoy diciendo que no tengamos cuidado. Pero el mandamiento está en pie. A todo esto, ¿verdad? ¿Qué tantos hermanos hemos tenido nosotros en nuestra casa, dando hospedaje? Cumpliendo, ¿verdad?, con ellos para que sigan con su servicio. Y yo sé bien, ¿verdad?, que, miren, yo hice, mi esposa y yo anduvimos siendo obra misionera en, en la Cerda Lacandona, allá en el estado de Chiapas. Llegamos ahí, al principio no habían miembros de la iglesia de Cristo, pues ya después establecieron 34 iglesias, gracias a Dios. Pero aún así, estos hermanos todavía no tenían la capacidad de darnos hospedaje, porque ellos pues, son hermanos muy pobres. Y para que uno, ¿verdad? Y, y aunque ellos no tenían la manera, ¿verdad? Ellos como quiera se daban de todo lo que tenían para uno. Y nosotros entendíamos que para ellos era un gran sacrificio, hermanos. Y una vez un hermano dijo, bueno, a lo mejor le está robando las bendiciones que ellos quieren demostrar de parte de Dios. A lo mejor sí, pero no íbamos nosotros a tomar ventaja de una situación en donde ellos mismos necesitaban que ser atendidos y ayudados, ¿verdad? Y nosotros aprovechándonos, ¿verdad?, de todo esto. Pero lo digo, ¿verdad?, para que entendamos que el hospedaje, ya cuando va uno en lugares desconocidos, pues allí, este... Es un poco difícil, ¿verdad? Me acuerdo una vez que me invitaron a una campaña allá a Guatemala y el hermano que me invitó yo no lo conocía ni él tampoco me conocía a mí. Pero me dice, hermano, no se preocupe, cuando llegue al aeropuerto va a estar un rótulo que dice Rodríguez y se va derechito a ese rótulo. Y me bajé ahí un aeropuerto y ahí estaba uno que decía Rodríguez y me fui derechito. Hermano Rodríguez, you're truly, <laughs> pero no los conocía. Y me dieron hospedaje, me trataron bien. Esto es un tipo de práctica, ¿verdad? Lo que hice, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Hospedaje sin conocerlos. Me dieron de lo mejor de ellos, me trataron bien. Ya la iglesia ahí, ¿verdad? <coughs> de todo lo que este ya puede que lo mi tarea. Entonces ya me regresaron al aeropuerto ya me vine. Pero... Esto es lo que 1 Juan capítulo 1 versículo 5 en adelante habla y también de Pedro, hospedaje. Y hoy en día, ¿verdad? También nosotros tenemos que entender que la relación cristiana es de dar hospedaje a cualquier hermano o hermana que necesite de ellos. Ahora, digo que tengamos que tener cuidado porque algunos toman ventaja, hermanos. Yo he oído también de varias personas, especialmente de un hermano de una familia de Costa Rica que conocí muy bien, los conocí en Puerto Rico y ellos entonces tuvieron contacto conmigo y en ese tiempo nosotros estamos viendo en Dallas y ellos se movieron para Dallas y llegaron ahí, ¿verdad? Y le dimos hospedaje y un hermano se echó la tarea de darles hospedaje hasta que ellos se pudieran encontrar lo que andan haciendo. Ellos andaban tratando de conseguir sostenimiento para, para él porque él era predicador. Pero en el proceso, este hermano quedó bien mal con el hermano con quien les dio hospedaje. Tristemente, ¿verdad? Le robaron al hermano, hicieron varias cosas que no deberían de hecho. Digo todo esto, ¿verdad?, con tristeza. Y lo digo para que entendamos que tenemos que tener cuidado. Porque... Sí, son nuestros hermanos en Cristo. Pero cuando se llega a ese punto, hermanos, son cosas muy difíciles que tratar. Y cuando uno se envuelve, ¿verdad? Pues ¿qué vas a hacer? Pero lo digo, ¿verdad? para que miremos el lado bonito y el lado feo de la situación y para que tengamos para que seamos prudentes en todo esto lo que se lleva a cabo. Pero también dice Primera de Pedro, <laughs> capítulo 4 y versículo 10, que debemos de administrar nuestro don. Otra responsabilidad que yo tengo y que ustedes tienen, la administración, la administración del, del don. Y claro, verdad, que esta palabra aquí es la palabra que se refiere a un favor regalo que Dios nos ha dado y claro que en este tiempo verdad este existían todavía los dones milagrosos tengo que decir que sí porque la carta fue escrita por allá por los sesentas y recuerden que los dones milagrosos su fin fueron en el año setenta pero aquí el apóstol Pedro se está refiriendo a un talento que Dios nos da a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Yo entiendo que hay dones milagrosos, no estoy hablando de esos, no estoy hablando de don milagroso que los apóstoles únicamente tenían el poder para poder transmitir. Esto lo vemos claramente en Hechos capítulo 6. Los apóstoles son los únicos que tenían el poder de transmitir dones milagrosos. Por eso cuando Felipe fue y predicó en Cesarea y que muchos fueron bautizados, Hechos capítulo 8, Llamaron a Pedro y a Juan para que vinieran a darles dones milagrosos. Ahí fue donde Simón vio estos dones milagrosos y él deseó un don milagroso, pero no con buenas intenciones. Fue cuando los apóstoles le dijeron a Simón: Arrepiéntete para que Dios te perdone. Solo que no estoy hablando de sus dones, lo que estoy hablando de los talentos naturales que nosotros poseemos y que tenemos que cultivar para administrarnos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. El hermano que se paró a dirigir cantos, Él tiene un don de dirigir cantos. El hermano que se paró a dirigir una oración, tiene el don de dirigir oraciones. Y etcétera, etcétera. Todos tenemos un don. No son milagrosos, pero son talentos que Dios nos ha dado para que podamos desarrollar nuestra responsabilidad cristiana dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Bueno, versículo 10 dice que debemos de administrarnos unos a los otros. El hermano Mike dirigió cantos y estaba administrando su don uno al otro. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 19: Estamos edificando unos a los otros. Él está dirigiendo el canto, nosotros estamos cantando y nos estamos cantando uno al otro. Y al cantar nos estamos enseñando unos a los otros las palabras que dicen en el canto. Solo que entonces, esto todo tiene su propósito. Estos son los dones de los cuales habla primero de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Administrar los dones conforme a la gracia de Dios. Tenemos una responsabilidad. Por eso es que si acaso usted puede enseñar como maestro o maestra, esa es su responsabilidad. Quizás no pueda enseñar a los adultos, pero puede enseñar a los jóvenes. Quizás no pueden enseñar a los jóvenes, pero pueden enseñar a los niños, pueden enseñar a las hermanas. Tito capítulo 2, versículo de 2 en adelante habla, dice que las hermanas de edad enseñan a las más jóvenes y también los ancianos de la misma manera. Solo que todos tenemos talento que Dios puede usar dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Pero algunos de nosotros somos como aquel siervo que se le dio solamente uno, y que no lo usó, sino que cavó un pozo y ahí lo escondió. <laughs> Muchos se encuentran en ese estado que, teniendo don para ser usado dentro de la iglesia, prefieren mejor esconderlo y no usarlo. Con el achaque, decir, no puedo, hermano, no puedo. Bueno, sí puede, pero no quiere. No quiere. Ninguno de nosotros quienes estamos aquí nacimos haciendo lo que estamos haciendo ahorita. ¿Cómo llegó a ese punto? Estudió, aprendió y con la práctica vino ya a perfeccionarse al punto que ya se encuentra usted. Solo que no me diga que no puede. No me diga que no puede. Porque sí lo puede hacer. Por más pequeño, por más sencillo que sea, puede usted desarrollar su talento pero luego el último dice la palabra <coughs> y se me acabó el tiempo no vamos ni acabar con este punto debemos de comunicar comunicar la palabra miren el proceso de aquel entonces verdad es Dios a Jesucristo Jesucristo a los apóstoles ...los apóstoles a la iglesia y la iglesia individualmente a miembros. Comunicar la palabra. Dios a Jesucristo. Dice Juan capítulo 7, versículo que es 15 y 16. Yo no he venido para hablar mis propias palabras... ...sino para hablar lo que Dios me ha dicho que yo debo de hablar... Mi doctrina no es la mía, sino que es la de Dios. Y Jesucristo, según Juan, capítulo 1, versículo 17, él vino y trajo la verdad. Y la verdad, según Juan, capítulo 17, versículo que es 17, es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, la palabra de verdad, fue enseñada a los apóstoles. Mateo, capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo. Jesucristo les ha enseñado a quién, a los apóstoles. Hechos capítulo 1, versículo 3. Jesucristo todavía continúa en sus 40 días enseñándolos a los apóstoles. Y los apóstoles entonces enseñan a la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y ellos perseveraban, noten, en la doctrina de los apóstoles. Esto es la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles, ellos lo comunicaban por medio de palabra. Primera, perdón, segunda, los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 15, el apóstol Pablo hace ver que lo que ellos enseñaban por medio de carta o palabra era doctrina. Primera, perdón, segunda, los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 6, ahí usa la palabra instrucción. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2, la palabra instrucción es la palabra griega paradosis. ¿Qué quiere decir doctrina, enseñanza de los apóstoles? Ese es lo que es la Biblia hoy en día. Esto lo declara Efesios capítulo 2 y versículo 19 y 20. Entonces, esto fue enseñado a la iglesia, Hechos 2.42. Y la iglesia... Se le enseñó a los miembros. Esto es claro por lo que dice Timoteo 2 Timoteo 2.2, Colosenses 1.28. 28. So, lo que es el proceso de la comunicación de la palabra. Hoy en día ya la iglesia, ¿verdad?, ya cuenta con su evangelista, con sus ancianos y maestros. Esto lo dice Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, con el fin de qué? De madurar. A los miembros de comunicar la palabra y es un proceso que se lleva a cabo y esta es mi responsabilidad. Ahora, ¿dónde estoy yo en todo esto? Bueno, todo esto ya se hizo, ya se llevó a cabo. Yo estoy aquí, pero aquí en la iglesia, ¿quién soy? ¿Soy un evangelista? ¿Soy un anciano? ¿Soy un maestro? Si solamente soy un simple miembro, entonces este miembro, ¿verdad?, tiene que ser enseñado de todo esto y cuando es enseñado hermano la enseñanza en sí mismo indica que responsabilidad con conocimiento uno adquiere responsabilidad que no es así en inglés es la frase with great knowledge comes great responsibility con el conocimiento la enseñanza la palabra señor uno este, Tienen que entender bien la responsabilidad. Y entonces, esa es mi responsabilidad como cristiano. Iba a acabar hasta el 19 y no pude, hermanos. Pregunta o comentario, le doy cinco minutos de pregunta o comentario.